conquistar esa cosa. Algo que el dragón negro sabe. Es que una pelea justa no es divertida. ¿Sonia es la loca que me enciende? Hace más que encenderte, Cabal. Es la que te agarra de incógnito. Golpes, cuchillos, todo el trabajo. Yo mismo recompuse tus partes. Bueno, gran parte. Está muerta. Espero que estés listo para una venganza preventiva. No, pero ahora está motivado. Espero que estés listo para una venganza preventiva. ¿De qué demonios estás hablando, Cabal? Tú, torturarme para ensuciar al dragón negro. Fight. Eso fue una mierda. No creas cada rumor que escuchas. ¡Estoy harta de entretener payasos! ¡Entren ya, cobardes! Tentador, cariño, pero la siguiente aspirante es una belleza. ¡Mierda! ¿Peleemos o no? No, me descubriste, cariño. Pero da un buen espectáculo. Será menos doloroso. ¡Vamos! Te estabas muriendo por golpearme. Es tu oportunidad. ¿Y brindarles la satisfacción de vernos pelear? Por supuesto. Lo dijiste. Nos matarán de todas formas, peleemos o no. Pelear nos dará tiempo para encontrar una salida. Así que ya deja de hacerte la diva. ¡Golpéame! Se da cuenta cuando te dejas ganar. Thank you.
emocionante. Derribar a la legendaria Sonya Blade. Fight. Fin del camino. Necesita evacuación médica. Vamos a tener que abrirnos camino para salir de aquí. Te harán falta. ¿Dónde creen que van? Lo mejor de este futuro, que yo estoy vivo y tú bien muerta. Lo peor es que fueron los del infierno quienes te acabaron. Debí ser yo. Démonos otra oportunidad. Quizás estés vivo en este futuro, pero eso puede cambiar. Fight. Nada de disciplina. Oh!
Deja que te dé un respiro. Esto es un problema. ¿Puedes romperle el cuello antes de que yo destripe al guapo? No lo olvides. Es 2-1. Si él muere, tu niña también. Gracias, Kano. ¿Por qué? Por recordarme las reglas. Muy bien. Voy a robártelo para movida temporal. ¿Qué tal si quedamos para cenar? Ya sabes, para darte las gracias por salvarme y disculparme por ser, bueno, yo. Sin presiones, sin romance. La paciencia es una virtud, Cage. ¿Qué es eso? ¿Es el villano invitado especial? Geras. Un secuaz de crónica. Supuestamente no puede morir. Luché con un tipo así en Fatal Infinity. ¡Ah! Hay que evacuarlo. Mantendré esta cosa ocupada. Sonya Blade, madre de Cassie Cage. Sí. ¿Y qué? Cassie Cage derrotó a Shinnok, hijo de Pródiga. Yo soy la venganza de su madre. Fight. Eso fue una mierda. Que es a mi hija. Trata de volver de esto. ¿Estás bien? Lo estaré. Soy de una familia dura. Escucha, lo que dije en la base acerca de la misión no fue justo. Eres una gran soldado.
Estoy tan orgullosa que casi me imagino saliendo con Johnny. Casi. Quisiera poder volver atrás y hacer nuestra última misión. No fue fácil ver cómo será mi muerte o cómo podría ser. Pero releí el archivo. Seguiste órdenes. Salvaste a tu escuadrón. Me alegro de que mi sacrificio salvó a la Tierra y a ti. Además, escuchaste a Raiden. Las cosas nunca volverán a ser como antes. Todos tenemos que elegir nuestro destino. Liu Kang y Kun Lao no bromeaban acerca de este tipo. ¡Escuadrones, retirada! ¡Evacúen! ¡Ahora! Él falló. Cuando vuelva, lo fortaleceré aún más para la batalla final. Di lo que piensas. Perdimos a Shao Kahn, su ejército del mundo exterior y al dragón negro. Mientras que los aliados de Raiden perdieron tiempo valioso luchando contra Kano y Shao Kahn, nuestra labor más importante continúa, ininterrumpida, en la isla de Shang Tsung. Esa isla está en ruinas. ¿Qué podría...? Manipular el tiempo requiere mucha energía temporal bruta. Cada alma mortal contiene toda una vida de este poder. Cada hora, cada minuto, cada segundo vivido está en su interior. Shang Tsung se alimentaba de almas. Las coleccionaba. En su pozo de almas, que continúa intacto debajo de la isla. Un destino que creé para Shang Tsung en caso de que lo necesitara. Las almas de Shang Tsung serán mías.